Queridos hermanos, con gozo, con fortaleza, con apertura a la gracia del Señor, celebramos hoy esta solemnidad importantísima de la Santísima Virgen María, su asunción a los cielos. Hermanos, aquí podríamos decir muchísimo, tendríamos que decir muchísimo sobre la Santísima Virgen María. Pero habrá que sintetizarlo de una forma muy fuerte. Hermanos, voy a citar solamente, sin entrar en mucho detalle, algunas de las virtudes preciosas que María Santísima practicó durante toda su vida. Toda su vida practicó ella esas virtudes. La primera de ellas, la pureza. Por eso se le llama Inmaculada. No hubo falta en ella. Purísima. Pero además de eso, humilde, sencilla, obediente, diligente, por citar algunas de las virtudes de María Santísima. Me refiero únicamente a las dos últimas. La obediencia y la diligencia. ¿Obediencia a quién? Obediencia a Dios. Ella vivió durante lo que podríamos llamar el tiempo de transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ella fue el instrumento fiel de Dios para que el pueblo escogido de Dios pasara del Antiguo al Nuevo Testamento con la encarnación del Verbo en su seno. En ese mismo momento termina el Antiguo Testamento, comienza el Nuevo Testamento, en el cual nos encontramos. Queridos hermanos, ella fue fiel, fue obediente a la voluntad de Dios. Ella, por las profecías del Antiguo Testamento, conocía que el Mesías prometido iba a sufrir. Y sin embargo, cuando el arcángel le anuncia que ella ha sido escogida como la madre de ese Mesías, consciente de que la madre del Mesías tendría que experimentar los mismos dolores, los mismos sufrimientos del Mesías, y por eso se le llama corredentora, lo acepta y dice fiat. Es obediente. Es un rasgo importantísimo de la obediencia. Aceptar con libre voluntad lo que viene necesariamente por voluntad de Dios. Sea expresado por cualquiera autoridad humana que actúa en representación de Dios.
María Santísima es obediente en todo. Y es diligente, o sea, pronta en cumplir aquello que conoce ella como voluntad de Dios. Sea sencillo o sea grandioso, sea humillante o sea triunfal, María Santísima lo cumple, lo vive. Es diligente, no solamente en la prontitud, sino también diligente en la perfección. María Santísima cumple lo que se le ha mandado, lo que ella discierne en oración que es voluntad de Dios, y no lo cumple de cualquier manera, lo cumple con perfección. Ejemplo maravilloso para todos nosotros. Por eso, cuando yo hablo de María Santísima, no la presento solamente como intercesora, sino que también la presento como madre y como modelo y como maestra. Ella con su vida nos enseña. Y debemos entonces también nosotros ser obedientes para con ella. Pero, hermanos, esa vivencia de esas virtudes, esa pureza, esa obediencia, esa diligencia, le ganaron a María Santísima un premio por ser ella la madre de Dios y que ha practicado las virtudes en grado eminentísimo. ¿Qué merece? Merece el premio de la vida eterna. Ya no solamente en el alma, en el espíritu, sino incluso en el cuerpo. Bueno, nosotros, durante nuestra vida, podemos confiar de que si somos fieles al Señor, al momento de nuestra muerte, comenzaremos a participar de la gloria de Dios, pero solamente en espíritu, mientras llega el final de los tiempos, cuando entonces nuestro cuerpo resucite y volvamos a unirnos a Él, para entonces ahí sí. Y por ese motivo, hermanos, se le da también a María Santísima otro título. ¿Por qué? Porque ella mereció eso desde el momento mismo de su muerte. Yo siempre digo que María Santísima murió realmente. No podía menos de ser lo mismo que hizo su Hijo. Su Hijo no solamente nos redimió sufriendo por nosotros, sino que sufrió, nos redimió muriendo por nosotros para luego resucitar. María Santísima también. Ella es corredentora. Se une al sufrimiento de Cristo para lograr así ayudar y colaborar en la salvación del género humano. Y por eso ella mereció de esa manera lograr participar del reino de Dios de manera anticipada, no solamente con el alma, sino incluso con el cuerpo. Y entonces es llevada, es asunta a los cielos. María Santísima ya está en la vida eterna, en el reino eterno, en la gloria eterna, con su cuerpo y su alma. Y por eso se le da el nombre precioso de ícono escatológico. ¿Qué significa ícono? Ícono significa imagen
de algo que se va a hacer en el futuro. Escatológico, porque va a ser no solamente para un futuro temporal, sino para el futuro eterno. María Santísima es nuestro ícono escatológico. Entonces nos está animando y nos está motivando continuamente, porque aún estando ya en el cielo, María Santísima, como madre buena que es, no se despreocupa de su cuerpo, porque el cuerpo de María Santísima es imagen del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Y si el cuerpo de María Santísima mereció la vida eterna, el cuerpo místico de Cristo está también destinado a esa vida eterna. Hermanos, nosotros, como seres humanos y como miembros de la Iglesia, estamos destinados a la vida eterna, a la gloria eterna. Atención a esto, porque es importante, hermanos. Y luego diré por qué. Hermanos, María Santísima es el ícono escatológico, no solo en cuanto persona, sino también en cuanto miembro de la Iglesia. María Santísima es el primer miembro privilegiado, precioso, de la Iglesia. Ella no es Dios, es un ser humano, pero es el ser humano que ha practicado la santidad por excelencia. Y por eso ella es imagen de lo que la Iglesia está destinada a vivir por toda eternidad. Hermanos, esto para nosotros es un motivo de alegría, de gozo, pero también de compromiso. Porque si somos miembros de la Iglesia, tenemos que esforzarnos por llegar a la gloria eterna, tanto en el ámbito personal como en el ámbito eclesial, porque somos miembros de un cuerpo. Si alguien no llega a la gloria eterna, está hiriendo al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. Una persona que no vive en gracia, una persona que no vive el esfuerzo personal por santificarse, no solo por salvarse, sino por santificarse, una persona que no vive en el esfuerzo por imitar a su ícono escatológico, que es la Santísima Virgen María, está pecando. Peca contra Dios. Peca contra sí mismo. Peca también contra el cuerpo de la Iglesia. Y por supuesto, ofende al Señor y ofende también, hiere a María Santísima. En cuanto que ella es nuestra madre, además de que es miembro de la Iglesia, es nuestra madre. Y le duele cada vez que se pierde un hijo de ella. Esto, hermanos, nos compromete entonces a contemplar de qué manera María Santísima vive las virtudes para ser santa. De qué manera cada uno de nosotros tiene que vivir las virtudes para ser santo y santa, imitando y acompañando
a María Santísima, imitando y acompañando. Cuando una mano realiza sus funciones, no la realiza simplemente como mano, la realiza como miembro de todo el cuerpo. A tal punto que cualquier acción que realice la mano afecta no solamente a la mano en sí misma, sino que afecta a todo el organismo humano. La santidad que vivió María Santísima, la santidad que sigue viviendo María Santísima, fortalece a todo el cuerpo de la Iglesia, purifica a todo el cuerpo de la Iglesia, santifica a todo el cuerpo de la Iglesia. Lo mismo tiene que vivir cada uno de nosotros. Tenemos que vivir en santidad para glorificar a Dios. El que no hace el esfuerzo por ser santo, peca por omisión. Peca contra Dios, peca contra sí mismo, peca contra todo el cuerpo de la Iglesia. En cambio, la persona que hace el esfuerzo por vivir en santidad, glorifica a Dios, pero también fortalece y purifica, ayuda a la purificación, ayuda a la santificación de todo el cuerpo de la Iglesia. Por eso, hermanos, María Santísima es realmente el más precioso, el más sublime, el más fuerte ícono escatológico. Ella, asunta a los cielos, es nuestro modelo perfecto, es nuestra maestra perfecta. Maestra perfecta nos enseña, modelo perfecto, así como ella practica las virtudes, así tenemos nosotros que hacer el esfuerzo por practicarlas, para entonces merecer algún día también nosotros participar del reino eterno en cuerpo y alma, al final de los tiempos. Pero quien no lo merece durante esta vida, tampoco lo va a merecer para siempre. Hermanos, María Santísima, por eso está continuamente manifestándose en muchos lugares de la tierra, manifestándose a cada uno de nosotros si estamos abiertos a un verdadero espíritu de oración. Cuando una persona está realmente en oración, nuestro Señor se le manifiesta, pero también se le manifiesta a María Santísima y le recuerda y le motiva, le impulsa, le enseña a vivir en santidad. Y la primera enseñanza que María Santísima nos da a todos es la perpetua e ininterrumpida unión con su Hijo Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros lograr esa plena unión con Jesús a imitación de María Santísima? Llevando a Jesús en nosotros como María Santísima lo llevó en sí misma desde el momento de la encarnación. Por eso me atrevo a decir, hermanos, que la solemnidad de la Asunción nos remite al momento de la encarnación, para que así como María Santísima a partir de la encarnación fue un templo vivo de Jesús, así nosotros también, a partir de la recepción y de la vivencia de la Sagrada Eucaristía, seamos también templos vivos
de Jesús, que podamos llegar entonces al reino eterno en la gloria del Dios uno y trino. Hermanos, que esta solemnidad, que esta celebración entonces de la Asunción de María Santísima nos anime a ser como ella, fieles hostia en el tiempo, para ser miembros del Cristo eterno. Así sea.